Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero de que se encuentren súper, súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada por poder traerles a ustedes acá por primera vez en el canal y que por primera vez también nosotros hicimos esto, ¿verdad? Es un cóctel de concha. Les voy a mostrar con qué ingredientes se prepara, o al menos nosotros, ¿verdad? Con eso lo hemos preparado, pero yo creo que así se prepara. O sea, hemos visto videos, igual hemos ido a comer, ¿verdad? Y todo eso, y eso es lo que se le echa. Ahorita ya sacamos la concha, ahorita nosotros siempre nos ahorramos el proceso, como ustedes pueden ver, porque es algo súper, súper fácil, simplemente sacar lo que es la concha y picar el tomate, la cebolla, el... ¿cómo que se llama? Cilantro. El cilantro, sí, cilantro. Sí, va. La cebolla, lo mencioné. Eso es todo, el tomate, la cebolla, el cilantro. Y pues nada, los ingredientes principales, la salsa inglesa, el chili y todo, ¿verdad? Que aquí tenemos uno de habanero, dice, la sal y el limón, y obviamente no puede faltar, ¿verdad?, una galleta salada para acompañar. Así que nada, lo vamos a hacer aquí en frente de ustedes, pero nada, decidimos hacer esto y pues nada, ¿verdad?, obviamente mostrárselos. Así que miren, ay no, es que ¿a usted le gusta el cóctel de concha? No, no, a mí no me gusta. No, dice él que él no dice. Cóctel de camarón extraño. Sí, pero este... Sí, es que definitivamente la concha no le gusta a todo el mundo, porque lo ven extraño, por muchas cosas. Yo pues preferencialmente prefiero hacer mis ideas en mi cabeza, preferencialmente prefiero... Ajá, ya ustedes me entendieron, ¿no? Preferiblemente en mi cabeza digo, ah, es la misma salsa inglesa lo que se parece a la sangre. Así juego con mi mente. ¿Y tú quieres, mi amor? Entonces, vamos a... Vamos a proceder a hacer esto. A la única de toda la family que le gusta es a mi mamá. Vamos a hacer las cosas bien. Ya está. Es que ya tenemos todo. Todo listo solo para echarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me quedan viendo así? Que te me queda viendo, mami. Se me iba quedando. Ah, bueno, miren, ahí va el limoncito. ¿Qué pasó, mami? ¿Se te hizo agua la saliva? Sí. Mi mami ya siente todo el... ¿va? Ya siente la concha. La sangre en mi boca. Yo pensé que era concha en la boca. No, usted cuando le gusta. Oiga, la Yuri, ¿cómo le hace? Te gusta, mi amor. A vos te gusta. Lo bueno de esos limones es que traen bastante jugo. Otro dato también, que ahora está súper caro el tomate, ¿verdad? Claro. Súper caro, pero es por la época. Siempre se pone caro para esta época. Le vamos a hacer promoción, tres tomates por un dos. No, en serio, está súper, súper caro. O sea, créanme que de unos chiquititos así, bueno, nosotros así los encontramos, unos chiquititos así, como, ¿cuántos eran? 5 por, pero así, chiquitos. Entonces, y en otro lado, ¿verdad?, encontramos unos así, que eran más grandecitos, pero, ¿a cuánto, Cristian? En algunos lugares están dando 9, 8, entre 8 y 9, por $5. Por $5. Es que está carísimo, está carísimo. Uy, bueno. Aquí lo estoy haciendo con paciencia para que ustedes se lo disfruten, pero yo, esa es mi forma de... Chica, toda la sala, oye, chico. Mamá. Esa es mi forma de... de hacerlo. Ahí ven ustedes, ¿verdad?, lo que le echan primero. Al final, como todo lo voy a revolver, me da igual. Así lo hace ustedes. Puchi, me da igual lo que voy a echar primero, ¿no? Ay, no.
Me acuerdo que cuando estaba embarazada de la Yori, ese fue un gran deseo que me dio a Cris. Sí. Hasta que. Y encontramos uno. Mini. Sí. Mira. Ya se logra ver ahí. Sí. Ya huele diferente con la salsa inglesa. Yo le veo un toque diferente. Sí. Es que ya todo así sin nada, ¿sabes? No, no, no se me antojara, la verdad. Yo lo revuelvo y pues bueno, le voy a echar más limón porque prefiero que sea más limón que sangre. Es que no sé, me gusta, pero... Pero me asusta. Cabal, guácala, qué rico. Eso es lo que pasa. Y pues ahí ya queda. Hay gente que es amante a la concha, definitivamente. Amante. ¿Usted? No, no, no. Vaya, mire. Esa cosa se me partió. Ahí está, el cóctel de concha súper rápido. En realidad, en lo que se lleva más tiempo es en partir la concha. No sé qué tan difícil fue, Cristian. Sí. ¿Qué tan difícil fue partir la concha? No. De verdad. Claro, y era poquito y solo es para literalmente dos platos porque de acá sacamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer más, ¿ok? Pues sí, porque esto es algo que uno le entra a uno y le da ganas de más, ¿sí o no? Sí, claro. Y más, pues sí, va así. Está la poderosísima. ¡Tarán! ¿Verdad? Obvio, o sea, ¿cómo que no? Con la mera mera, con la... ¿Cómo me dijo la señora ahorita? Con la taconuda, me dijo. Con la mera pilsener. Una pilsener bien heladita. Eso está algo tibio. Es algo tibia, pero miren qué les parece. Así que vamos a proceder a probar. Y bueno, mi gente, ahora sí viene lo bueno. Me agarré una conchita así. Y lo vamos a probar con y sin galletas. A ver, provecho. Con y sin censura. Se pica. No sé por qué siempre que me como eso, no sé, pero es que era en mi cabeza que... Pero mi paladar le gusta, eso es lo que pasa. Pero era en mi cabeza así como... Bueno, pensé que decía que ya veías tu cabeza ahí. ¡Puchica! No, pero, o sea, pero le gusta mi paladar, créeme, por eso me lo estoy comiendo, obviamente. Terminamos con eso, mi gente. Nos vemos en un próximo video y adiós.